dos muchachos y una chica. ¿Y los dos eran quemados? El primer señor, el judío, era todo quemado. Todo quemado. Todo. La muchacha era asfixia más. La asfixia y también quemadura, porque yo le vi que estaba todo quemado. Ah, ok, tenía quemada. ¿Y el tercero qué era? También estaba todo quemado, los brazos derechos. Sí. Son los tres muchachos. ¿Piensas como tal vez un escape de gas o...? No, escape de gas no, porque no estaba funcionando todavía eso. Okay. Lo que sí es que hubo una explosión de una electricidad al rato de topar o algo así. Eso es lo que fue, porque lo que rato de topar, porque eso fue la explosión, no fue una fuga de gas. Okay. Bueno, pero lo que yo tengo entendido, porque yo también estoy en el trabajo ya. Y es, pero este, pues se escuchó como si fuera eléctrico la explosión. Sí, porque hubo una explosión, pero como que unos circuitos. Ahí okay. Fueron así bien duros. Okay. ¿Se fue la luz del edificio o no? No se fue la luz del edificio hasta que vinieran los bomberos después de como 15 a 20 minutos que llegaron ellos, lo apagaron todo. Sí, no hay gas corriendo tampoco en el edificio. Creo que no, porque yo he visto que están todavía trabajando para los tipos de gas. Sí. Okay. ¿Una explosión? La verdad sí, porque yo estuve en el elevador. Dentro del elevador que hubo. Pues no oíste nada, solo era como los luces. Era una explosión grande, porque sí se sintió, por eso nosotros nos bajamos. Sí, ya no salimos. Era una explosión grande. A lo que yo sentí, porque yo estaba ahí, entonces se sintió esplendor grande. Un pánico al recibir eso y ver eso, y nos salimos. ¿Tu Israel César Alemán. ¿Deletrea el nombre? ¿El apellido? S-I-S-A-L-E-M-A. La verdad, entonces, bueno, lo único que yo estábamos de arriba, entonces es lo que podría decir, nada más. ¿Cómo se llama la compañía en que trabajan? La verdad no sé, porque aquí trabajamos muchas compañías. ¿Con sus contratos? Sí, son muchos contratos. No le podría decir, ¿sabe qué? Tal nombre, porque aquí habemos tantas compañías que trabajamos. ¿Y en qué estabas haciendo adentro? La verdad yo soy de la compañía... trabajo para lo que es bloque y ladrillo. Estábamos trabajando dentro del ascensor. Entonces, okay. Justo fue donde que hubo ese estruendo. Ok. Sí. Thank you. Gracias.